Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Bueno, hoy es el programa número 34, no lo puedo creer, sigo inventando, inventando, tratando de... Pero siempre hay alguien que se engancha con buena onda y comparte su experiencia y su pasión con nosotros. Así que hoy vamos a tenerlo a Gabito Franco, es un creador de contenidos y es un documentalista de increíble. Él fue... junto con su grupo, quien hizo dos documentales que la verdad que me encantaron. Maravillas Ocultas de Argentina 1 y 2, se las recomiendo, están en el canal, ya después les voy a mostrar la dirección. Realmente son geniales y gracias a él me enganché en conocer algunos de los lugares. Así que, Gabito, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Alfred, ¿cómo andás? Un ¿Cómo andás, placer estar con viejo? vos. Muy Muchísimas gracias bien. por estar con nosotros. La verdad que muy contento. Viste que soy medio hinchapelota. Llamo, llamo, llamo hasta poder engancharlo. Sé que estaba muy ocupado este verano, pero tuviste la buena onda de engancharte en este proyecto. No, por favor, a vos, gracias por la chance y por esta charla de viajero a viajero que vamos a tener. Así que un placer. Contame, ¿a qué te dedicas vos? Bueno, soy uno de los fundadores de Tripping Argentina, que arrancamos allá por el 2009. Un poco hoy te contaba que arrancamos antes de que existieran las redes sociales. 2009 recién arrancaba un poco Facebook y nosotros arrancamos con este proyecto que fue nació con el fin de inspirar y a dar ganas y motivar a la gente a conocer el país. Nosotros somos unos enamorados de viajar y de viajar por nuestra tierra, siempre sintiendo que tenemos un país muy extenso. Y bueno, arrancamos con una web, con un portal que era informativo. La idea era facilitar a la gente a que descubra los lugares de Argentina. Esto es medio vintage ya, porque era un blog y era una guía online. Después aparecieron las redes sociales y fue cambiando todo. Nos tuvimos que ir adaptando a eso. Ahí descubrí la cámara, primero con un teléfono inteligente. Después la cámara, descubrí que me gustaba contar historias. Y fue todo un proceso de 13 años hasta llegar al documental. Así que me dedico a Tripping Argentina hace mucho tiempo. Yo estudié marketing, pero me dedico a Tripping. Soy emprendedor. Espectacular. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención. Las dos documentales que tenés en tu canal tienen un nivel increíble en cuanto a producción. Hace 2 días la volví a ver porque quería recordar los lugares donde habías estado, a pesar de que, como te cuento, que muchos de esos lugares que fuiste... fueron datos que nos aportaste a Gabriela y a mí para poder ir a conocerlos. Uno es el Hornocal, otro es la parte que hiciste sobre lo que es Darwin, las rías de Darwin. Hay muchos, muchos puntos que a medida que lo iba mirando decía, sí, esto, que en esto me acuerdo, ¿te acordás que lo estuvimos mirando para poder conocer? Porque en realidad... a medida que pasó el tiempo hemos viajado muchísimo, muchísimo al exterior, muchísimo, y muchos viajes de buceo, y bueno, con este tema de la pandemia y todo lo demás, volvimos a la Argentina, ya estábamos viajando mucho en la Argentina, pero bueno, estos 2 años le hemos dedicado mucho tiempo a la Argentina, de hecho, tenemos proyectado otro viaje ahora muy pronto a dar toda la vuelta a la Patagonia. Y parte de esas imágenes que queremos tomar son las imágenes que tomaste vos hace poco. Y aparte me reía porque muchos de los personajes que mostrás ahí, como Daniel, como Facundo, en Daniel en Campamento Darwin, que le mandamos un saludo grande, Un gran también saludo. lo vimos a Facundo, que la semana, el programa anterior le hicimos una entrevista y que muy pronto vamos a estar con él. Son gente que decía, mirá, estos tipos los miramos por la tele y ahora vamos a conocerlos. Así que realmente me pareció genial. Ahora, ¿cómo pudiste armar esta fabulosa documental? Vamos a mostrar algunas cositas mientras que vamos charlando. Por supuesto que la tienen que ver completa porque les voy a pasar como para que veamos cuáles son los lugares ocultos
que Gabito está considerando tan importante como para que ustedes conozcan, pero la documental es un poco más larga, y aparte tiene todo un contenido, un texto, una edición que realmente es excelente y es muy profesional. Bueno, muchas gracias. Los documentales parten de todos estos años de estar viajando. A la mayoría de la gente yo ya la conozco hace muchos años. A Daniel, que lo nombrabas, lo conozco hace varios años que fui a Puerto Deseado y volví y ya tengo relación. No sé si viste en el segundo documental que en la mayoría de los lugares voy a comer a las casas porque los conozco de hace muchos años. Entonces creo que los documentales son consecuencia de un montón de años de estar viajando y de sentir de que había lugares que no eran conocidos para nada, como el Cono de Arita, que la primera vez que lo vi fue algo totalmente emocionante y conmovedor. Entonces, creo que un poco el resultado de todo esto, como lo decía antes, son estos 13 años de estar viajando, al principio blogueando, porque al principio volvía de los viajes y contaba escrito lo que había sentido, las experiencias. Y después viajando, contando para Instagram, primero con un teléfono, después con una cámara. Pero la mayoría de la gente que ustedes ven en los documentales los conozco hace muchos años que por suerte, porque me quise dedicar a tripping en el medio, terminé haciendo cualquier cosa para poder seguir con mi sueño. Pero siempre con el objetivo claro de que quería contar las experiencias de Argentina, siempre de una manera distinta para motivar. Así que en ese trayecto fui conociendo a toda esta gente, que es la que me motivó a volver y a poder mostrarlo de otra manera en estos documentales. Yo creo que el primer documental son los lugares muy épicos, los guiones los escribo antes del viaje, o sea, el equipo ya sabe de qué vamos a hablar, hacemos preproducción, les cuento cuáles son los retratos que vamos a hacer o de qué queremos hablar en las entrevistas. Hay un guión que une a las ocho maravillas, o sea, en la 1 son 8, en la 2 son 8 también, 8 lugares naturales ocultos de Argentina que son épicos. Y hay toda una historia que une y todos los retratos de la gente. Yo soy un creyente de que naturaleza vas a encontrar en un montón de lados, pero gente que te lo muestre con orgullo y amor no es así en todos lados. Así que un poco el documental va de contar eso, el 2 y el 1 también. Van a ver que hay un montón de retratos, yo solo soy un guía que va uniendo en tiempo y lugar nomás, pero los retratos y las emociones son de las personas que son nacidas y criadas en cada lugar. Parte de los viajes, lo más importante son conocer gente, conocer historias, las comidas, por supuesto, no pueden faltar. Pero la vez pasada hablando estábamos con Gerardo Bartolomé charlando y después estuvimos hablando también con Eduardo y perdón, con Facundo. Y lo que decíamos era eso, ¿no? La gente, el querer el lugar por conocer la gente, el no estar en un colectivo dando una vuelta al perro y conociendo diferentes monumentos o lugares, sino sentarse y hablar con la gente. A mí Puerto Deseado me dejó un recuerdo imborrable, imborrable, hablar con Daniel, y contarme la historia de Campamento Darwin o estar hablando de lo que es Deseado o los mismos dueños de las cabañas que alquilé, donde me cuentan sus proyectos y seguir avanzando, y que sus hijos están estudiando por ahí en Buenos Aires o en La Plata, y lo que les cuesta, un tipo que vive en Puerto Deseado, lo que le cuesta mandar a un hijo afuera y darse la idea de que quizá hasta dentro de 5 o 6 años no los va a ver a sus hijos, porque claro, en este país estamos totalmente desconectados, no hay trenes, los aviones salen cuando podemos, las rutas están como se pueden, y es muy largo. Entonces,
Esas historias son muy ricas realmente, son parte del viaje y son cosas inolvidables. Me ha pasado en el exterior, por supuesto, sentarme con gente de otro lugar. Hoy te contaba que estuvimos en Palau, fuimos a bucear y terminamos adentro de una cárcel comprando souvenirs a los presos y el tipo en medio que no lo entendía lo que me decía, me dijo, yo te voy a llegar al mejor lugar y de golpe, ¡pum!, me encontré que habían patrulleros por todos lados y entramos y estaban los negros agarrados de la reja y en el fondo había un cartelito que decía GIF y cuando entramos estaban todos los storyboards que fuimos a comprar y esas son cosas que te quedan de toda la vida. Lo demás uno le saca una foto y ya lo va o lo filma como nos gusta a nosotros. Y lo vamos a ver permanentemente en la edición, volver a ver el video y todo. Pero el contacto con la gente Yo no se creo debería que olvidar. es lo más enriquecedor de viajar, más allá de los lugares, las playas o lo que te guste hacer, creo que lo más enriquecedor es poder vincularte con otras verdades que son distintas a las tuyas, y eso hace que vos pienses distinto, cambies tu forma de pensar sobre algunas verdades que vos tenés por la realidad donde viviste. Entonces creo que viajar en cierto punto es la escuela de la vida en muchas cosas y se da justamente por esto, por poder sentarte con humildad a hablar con gente y a conocer, a estar abierto a conocer, independientemente de donde estés, o sea en Tailandia o en la Puna de Salta, poder estar abierto a conocer, a charlar. Y eso es lo que te hace inolvidable el viaje. Digamos, naturaleza vas a encontrar en un montón de lados, vuelvo a insistir sobre lo mismo, pero gente que te haga recordar ese día como algo único, creo que eso es lo más importante del viaje y lo que te lo hace inolvidable. Sí, yo Así me que acuerdo a Nepal fuimos hace 3, 4 años. Y ya había pasado el terremoto, y ver a los nepaleses tratando de arreglar esa casa que se había caído o ese templo que se había caído de la misma manera, pero no había un artesano que ya tenía. No, no, estaba el pueblo laburando allí. O rezando alrededor de uno de esas campanarias que tienen ellos, que no sé, soy un animal y por eso no me acuerdo. Pero verlos rezar, yo no tengo una formación religiosa aferrada, mis amigos, que ahí tengo un grupo de amigos muy religiosos, y yo les digo, miren, yo los acompaño y los admiro, pero ver la devoción a la religión es algo que uno le emociona y que le enseña mucho más que como vos decís, que un libro, ¿no? Estaba mirando. Uno de los lugares espectaculares, este lugar se llama Valle de la Luna. ¿Esto en dónde es? el Valle de la Luna, hay uno en San Juan, que Sí. es el Chimbolasto, que es el más conocido, Sí. pero esto queda en Cusi-Cusi, hay otro Valle de la Luna o Valle de Marte, también le dicen, que queda en Cusi-Cusi, en una localidad de la Puna Jujeña, muy pegadito al límite con Bolivia, y es un lugar muy poco conocido que se empezó a conocer y a descubrir en los últimos años. Es de origen volcánico, tiene un color rojo fuego ahí, como ven, parecen entrañas, es impresionante. Queda cerca de la Ruta 40 también, la Ruta 40 pasa por ahí cerca. Y nada, es un lugar muy poco conocido que lo tenía en carpeta, en esa lista que tengo de maravillas ocultas, de que lugares que alguna vez fui que me habían parecido espectaculares. El norte lo que tiene es toda la magia de vincularte con la cultura andina y eso lo hace más mágico a la experiencia. ¿Y es fácil de llegar? Sí, no es tan complicado de llegar, o sea, es camino de ripio, pero es un camino de ripio bastante mejorado. Nosotros en el viaje ese, las Maravillas Ocultas 1, fueron 28 días continuos de viaje sin parar para recorrer estas 8 provincias. Y la parte de Puna, nosotros arrancamos en Cusi-Cusi
Y después de Juzicuzzi en Jujuy, nos fuimos a Tolar Grande en Salta. Y de Tolar Grande cruzamos todo por La Puna, en 4x4. Cruzamos a Antofagasta de la Sierra, por La Puna, sin bajar. Hay una forma bajando, yendo por Tucumán, o si no mal no recuerdo, por los valles Cachaquíes. Y hay otra forma que es atravesando toda La Puna. Así que hicimos Jujuy, el Valle de Marte, el Cono de Arita y el Campo de Piedra Pómez, todo por La Puna. Fue un viaje increíble, bastante apunados los primeros días. Es lo que charlábamos hoy. Al cono de Arita le tengo muchas ganas, pero hay que prepararse Cono de bien. Arita es algo impresionante. Tienen casi 200 metros de altura. Está en medio de un salar, uno de los más grandes del mundo, el Salar Arizaro. Es una zona de unos colores y de una energía milenaria, porque pensá que en Tolar Grande está el Yuya, el Yuyayllaco, que está bastante cerca de Tolar Grande, que es uno de las montañas sagradas de los incas, donde se encontraron a los niños del Yuyayllaco, que los pueden ver en el Museo Sí, de la Ciudad de Salta, en el Salta. Museo de Alta Montaña. Y tiene una energía muy, muy particular La Puna. Es una zona volcánica, de colores que nunca vi en mi vida, formas y todo inmerso en esta energía milenaria y cultura andina que es muy movilizante, muy lindo poder estar ahí. Sí, ¿y qué altura me decías que tiene? Tiene casi 200 metros No, no, el ¿a cono de qué Arita. altura tenés que llegar? Ah, la verdad que no sé a qué altura está este Tolar Grande. Debe estar 3.000 y pico, si no me equivoco. A ver si algún Google, algún comentario nos ayuda ahí. Acá Pero bueno, está mi amigo Fernando de Itata, Eduardo de Itata, que está escuchándonos y que es un gran viajero de 4x4. Ya hicimos dos viajes con él. un Espero abrazo grande. seguir. Un abrazo grande. En este momento está en Ushuaia, así que viéndonos. Y así que, Edu, avísanos a ver a qué altura hay que Altura de estar. Tolar Grande. No, no, es Puna. Igualmente, más allá de la altura que haya, son lugares de Puna que es altiplano y que tiene. Podés estar a la misma altura en Bariloche, que no vas a sentir lo mismo que sentís en la altura de la Puna. O sea, Obvio, sí, es seguro. algo totalmente distinto. Yo soy bastante flojito de Puna. En el equipo estaba el Gabo Cárdenas. En el equipo estaban el Gabo Cárdenas, en la 1, el Gabo Cárdenas, que es un gran DF, y Gastoncito Luna, que es uno de los mejores filmmakers del mundo argentino. Sí, ya te contó que Y no, lo sigo, me parece un tipo, tiene un estilo no, es para firmar. impresionante. Y en La Maravilla 2, que por ahí vamos a ver algún pedacito, se lució con el dron, estos drones nuevos, Con el el FPV. FPV, que uno No, piensa que lo va a yo un romper, poco. ¿viste? Porque es una cosa que pasa. Un poco lo cuento, Alfred, que siento que yo no nací con una cámara en la mano. Yo sé que parezco más joven, pero tengo 40 Bueno, y me se termina trabajo. la reunión, discúlpeme. Se termina la reunión porque un tipo de 40 no puede hablar conmigo. No, no, Alfred, a lo que voy es que estos chicos con los que trabajo, como Gastón Luna, que tiene 24 años, nació con una cámara en la mano. Y yo nací con un Atari en la mano, ¿no? Claro. ¿no? Es algo totalmente, hay un abismo entre eso. Y son chicos que a los 11 años tenían una réflex. El papá de Gastón es fotógrafo, entonces él siempre tuvo una réflex en la mano. Entonces, ya desde el punto de cómo la opera o cómo es técnicamente con la cámara, o cómo lo usa los planos para narrativamente poder contar una situación. Es bastante distinto a lo que nos pasa a nosotros, que somos de otra generación, que no nacimos y nos tuvimos que adaptar a eso, no nacimos con una cámara en la mano. Entonces, pasa mucho eso con chicos jóvenes que trabajo, que me sorprenden la forma que la usan y narrativamente, que eso es lo más importante. Cinco planos, tenemos seis planos para contar historias. Bueno, ¿cómo lo usás narrativamente para contar mejor la historia o para transmitir el sentimiento que querés?
Acá Y Eduardo eso dice es que hay lo que llevar oxígeno, pero no me está, siempre. no nos está diciendo a qué altura está. También te No, dice que en la tenés razón 2. que cada lugar tiene una puna diferente, pero todavía no te vi Uy. jugarte. Mirá, Eduardo, San Antonio de los Cobres, ahí dicen que el salario cero 3.400, perfecto. Mirá, lo ves Grande a una Miri. altura, lo ves identificando la altura, 3.400, y dices, no es tan alto. Pero no sabes lo que te pega la puna en ese lugar. San Antonio de los Cobres es un lugar que tiene mucha puna, y la gente le dice, tiene mucha puna, se dice así. Hay Sí. lugares que tienen más puna que otro, y a mí San Antonio de los Cobres, una vez filmando el Dakar allá por el 2000, no sé, 2014 creo que haber sido, me apuné de una manera, no había forma, me tuvieron que bajar de San Antonio de los Cobres porque no había forma, yo era más jovencito, fue hace 10 años casi, y me apuné con todo, corrí. Me acuerdo que corrí, cometí el error de correr, que no es un error que no hay que hacer, uno se tiene que tomar la puna con calma, respirar despacio, comer despacio, hablar despacio, no como estoy hablando ahora, pensar despacio, un despacio que nosotros no conocemos, yo que soy de la ciudad, no entiendo cuál es, te dicen despacio y no lo entiendo. Y nada, me acuerdo que me apuné con todo. Entonces hay lugares que tienen mucha mucha puna y lugares que tienen menos. Otro lugar que salto es acá estoy viendo, Piedra Pome, ¿no? Que es otro lugar que me encanta, que lo tenemos anotado, espero que Eduardo me lleve. Sí, tienen que ir, ¿no? Es un lugar espectacular. Ese campo es un campo también de origen volcánico, es el volcán Blanco que está al fondo del campo. Y se estima, o sea, lo que está descubierto mide 40 kilómetros por 20, pero se estima que todo el arenal que está abajo es piedra pómez. Si vos te parás de frente cuando venís llegando y lo tenés de frente, vas a ver que tenés un campo a la izquierda, que es este donde estamos, y ahí en el fondo hay todo un arenal y a la derecha hay otro. Que el viento lo fue descubriendo, pero se estima que el campo, o sea, mide todo eso mucho más, o sea, es una superficie mucho más grande que está tapada por arena. Y es un lugar también increíble, o sea, Es un lugar muy raro, no muy son raro. lugares que no podés entender qué está pasando ahí, es algo. Es rarísimo. Y ese Sí, también es. tiene altura ese, ¿no? Tiene altura, Antofagasta la Sierra también he tenido, me ha atacado la puna en algún que otro viaje. Pero ahora se accede por el Peñón, o sea, Antofagasta de la Sierra, ahora está todo asfaltado. Íbamos antes, no estaba asfaltado, era bastante complicado llegar, ahora se asfaltó todo, o sea, un poco lo que pasó en el norte, queramos o no, solo voy a contar el hecho. No estoy de acuerdo con un montón de cosas que pasan, pero la minería se abrió bastante y eso hizo que los caminos se mejoraran muchísimo. Esa es una realidad con la que tenemos que lidiar. Pero bueno, todo el camino hasta Antofagasta hasta la Sierra ahora está asfaltado y es muchísimo más sencillo de llegar. Desde el Peñón hasta el campo de Piedra Pómez. Es solo 4x4 y hay que saber ahí, hay que estar ducho para entrar a hacer esa entradita ahí. Imagínate que todos los lugares que te digo, capaz que nosotros dormíamos en Antofagasta de la sierra y teníamos como 1 hora y media hasta el campo de Piedra Pómez y nosotros queremos filmar amanecer y atardecer, vos me entendés, Claro, Alfred, siempre seguro. amanecer o atardecer. Sí. A veces dormíamos muy poco, son viajes de muchos días, muchos kilómetros en camioneta y de dormir cuando se puede y como se puede. Pero bueno, Acá Eduardo me dice que ya fue 5 veces a Piedra Pómez, que otra. otra vez no. Lamento, Eduardo. Hay dos cosas que tenés que cumplir conmigo. Piedra Pómez y volver a La Pajuña. Ahora después te voy a contar la anécdota de La Pajuña. ¿Al volcán Galán fuiste, Eduardo? Ahí te. Ahí queda ahí por la zona. Tenemos Volcán un lag, así Galán. que te va a contestar en un cachito. Perfecto, perfecto. Pero si no, pues, si no fue, yo estoy buscando alguna cosita nueva para que tenga la excusa para llevarte.
Volcán Galán, si no me voy con vos. Y si el que no se quiere apunar, uno de los lugares que a pesar de que es bastante conocido, también está bastante oculto, es el Moconá. Nosotros fuimos al Moconá hace 20 años y gracias a eso le rompí el auto a mi mujer. Pero pasamos unos días espectaculares acá. ¿Dónde? Es impresionante. La verdad que es impresionante. Es un lugar que está en la reserva de biosfera Yaboti. Creo que es de la parte selvática de Misiones, de la poca que queda intacta. Es impresionante. Es una fractura transversal al lecho del río Uruguay. Es algo muy único. Lo podés ver de 4 metros el salto, lo podés ver hasta 11 metros, se estima. Y tuvimos mucha suerte ese día que fuimos porque, digamos, esto varía según las lluvias, según las represas que están aguas arriba, tiene una cantidad de variantes para por qué un día lo ves de 1 metro y al otro día lo ves de 12. Y bueno, entran un montón de factores naturales y no tan naturales como las represas. Y nosotros ese día que fuimos tuvimos una suerte impresionante. Yo ya había ido antes, no lo había visto tan alto. Y ese día que fuimos el día que fuimos a producir para Maravillas estaba de 10 metros, de 9 metros, estaba increíble. Así que nada, súper recomendable. Misiones es una provincia que hace no tanto, creo que el verano pasado, hice un viaje al lado B, al circuito B de Misiones y me quedé impresionado con todo. O sea, saliendo del circuito tradicional de las reducciones jesuíticas de San Ignacio, de las cataratas del Iguazú, claramente, hay un montón de lugares que son Y toda la parte impresionantes. central de Misiones es espectacular. El Salto Encantado. Hay un lodge que se llama Cuñapirú que se duerme, es una casita en la montaña, en el árbol, en la copa del árbol, que es Bueno, impresionante en yo te medio de la contaba hoy selva. ahí en cerca del Soberbio, donde vas a ver el Moconá. Nosotros cuando fuimos a unas cabañas que se llamaban La Bonita, donde tiene una cascada que no me acuerdo si tenía 15, 20 metros. Vos estás en las cabañas, son cuatro cabañas, en ese momento eran cuatro, no sé si ahora la han modificado, con comida toda casera, y bajabas unos escalones y llegabas a una cascada increíble, cortita, de 20 metros. Acá está diciendo Eduardo que al lugar donde estás preguntando fue tres veces. Este es como un Uber, así que... Fanático de Catamarca, Eduardo. Sí, re Es fana. que Catamarca de verdad siento que es una provincia que no está dentro del circuito de nadie. Es un turismo especial, estoy de acuerdo, ¿no? Es un turismo que te tiene que gustar ir a hacer eso. Es un turismo para contemplar, para ver paisajes que nunca viste en tu vida, pero está fuera del circuito y a mí me parece espectacular Catamarca, toda. Porque así como nosotros solo estamos hablando de la parte de cuna de Catamarca, pero Catamarca tiene todos los climas, tiene la ruta de los 6.000 que la volvimos a filmar para Maravillas Ocultas Sí. 2, tiene Balcón del Piscis, no sé, tiene, es impresionante, Andalgalá, no, tiene un montón de variedades que me parece espectacular Catamarca, y Dice que está. le falta, dice Eduardo que le falta entrar al Galán por el oeste. Bueno, Impresionante. viste que no es tan perfecto, ya te decía. Lo tiene andado, lo tiene andado. La tiene, sí, la tiene dada vuelta. Otro de los lugares que estamos por ahí, pero justo nos toca una época que no es el momento, pero que hay que volver solamente para ver eso, es en Trevelin, ¿no? Para Claro, ver estos se da solo. campos. Le mandamos un abrazo grande a Juan Carlos Ledesma, al creador de esta locura, de esta magia. Ahí está. Un fenómeno, Juan Carlos. Juan Carlos, todos los años arma este paisaje único de Argentina. Se da en octubre. Y cuando uno, un poco lo digo en el documental, que cuando uno piensa que en un campo repleto de tulipanes se le viene la imagen de los Países Bajos, de Holanda, de Sí, Bélgica, claro. no sé, de eso. Pero esto es algo único, porque acá está rodeado de la cordillera de los Andes. El Valle Hermoso, que es el Valle de Trevelin, es algo
Realmente, claramente se llama Valle Hermoso, pero no es emocionante lo que es ese valle donde está Trevelin y toda la cultura galesa que lo rodea, porque es una villa fundada por colonos galeses. Así que también tiene una. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, pasamos de la cultura andina, después nos fuimos a la cultura guaraní en Misiones, ahora estamos con la cultura galesa, todo en ¿En qué Argentina. época hay que ir? En octubre. Se da segunda quincena de octubre, igual pueden escribirle a Tulipanes Patagonia, que es la página de Juan Carlos Ledesma, y ahí le van preguntando. Así que generalmente la segunda quincena de octubre hasta los primeros días de noviembre, Trevelin está muy cerca de Esquel, como para que se den una idea. Nada, no se pierdan en tomar un tecito galés, por favor. Que Sí. no vayan a lo de Doña Susana, que les prepara el mejor té galés Después más de el dato porque para entre abril y mayo vamos a ir con Gaby, con Angie y Antonio a hacer toda la 40, así que uno de los puntos íbamos a parar en Trevelin. Sabíamos que no íbamos a ver que no íbamos a poder ver las tulipanes, pero por lo menos el tecito galés con todas las masas lo vamos a tomar. Y ahí cerca Sí, también, igual. perdón. ¿Cómo? No, 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 disculpa. decime. No, 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 está bien. Trevelin también es entrada al Parque Nacional Los Alerces. Así que desde el lago Kruger se accede desde Trevelin, que también el Parque Nacional de los Alerces es uno de los más lindos de Argentina. Sí. No quiero descalificar a otro, pero a mí me gusta mucho. Y el lago Kruger, el portal de acceso está por Trevelin. Así que hay un montón de cosas para hacer. Y otro de los lugares es este. Que El no. cañón de la Huitera. Que me va a quedar para la próxima. Porque como no llegamos a hacer todo, dijimos con Gaby que vamos a volver en octubre para ver los tulipanes. Y de paso pasamos por acá por Piedra Parada. Perfecto, un lugar también otro de los lugares que de esos lugares que tienen mucha energía. Hay mucha cultura originaria ahí, se ven muchos restos de que fue habitado eso. Y es muy loco porque están en medio de la estepa patagónica, uno no pensaría eso, es un lugar. La Piedra Parada es de origen volcánico también. Viste que estuvimos hablando del volcán Galán. El volcán Galán es una de las calderas volcánicas más grandes del mundo. Y acá en la estepa patagónica, donde está. La Piedra Parada también había una caldera volcánica muy grande y esta Piedra Parada que quedó ahí, que también tiene como 200 metros de altura, fue como una chimenea perdón por mis malos términos, una chimenea de ese volcán que no llegó a hacer erupción y quedó petrificada. Es algo impresionante, se ve una piedra muy, muy grande. Y se ve otra chiquitita que la chiquita tiene 60 metros, tiene como el obelisco. Cuando tomás dimensión de lo que es, o sea, es mucho más grande de lo que ven ahí en el video. O sea, no sé cómo explicarlo. Como pararte enfrente de algo gigante e inexplicable porque está en el medio de la meseta, de la estepa. Es Y algo después hay un muy. cañadón que es muy lindo también que está. El cañadón de la Huitrera, el que está filmado Incluso al principio. hay unos puentes también, ¿no? Unos puentes de piedra. Unos arcos de piedra. Por lo menos en el video de Eduardo Ditata en su canal se ven como unos puentes de piedra Ahí también. en el cañadón de la Buitrera. Sí. Eduardo, si no me ayudas, me lo comentás. Bueno, para ver volcanes tenemos la Payunia, ¿no? Uf. Qué lugar Es un increíble. tiro por elevación con Eduardo porque ya tuvimos dos veces que quisimos pasar y no pudimos. La primera vez porque no llegábamos y la segunda fuimos ahora y estaba tapado de nieve. Fuimos una vez hace como 20 años 15 años con Gaby, que estuvo muy bueno, y ahora íbamos a ir con Eduardo y estaba Eduardo y Moni y estaba cerrado. Así que bueno, hicimos algún vuelito rasante por arriba, pero no llegamos. Pero Qué lindo viaje van a hacer. contanos un poquito de la Payuña, que para mí es una pasión.
Queda muy cerquita de Malargüe. Queda muy cerquita, se accede, pues, digamos, la puerta de entrada sería esa. Es un lugar muy loco. Acá Facu, le mandamos un abrazo grande. Facu fue nuestro guía. Nos contaba que se estima que hay más de 900 conos volcánicos y que es una región fitogeográfica propia. O sea, es decir, no es ni Cuyo ni Patagonia, es Pallunia. Y es una región muy grande de Argentina. Pensá que llega hasta La Pampa. Parte de La Pampa también es Pallunia. Está la Pallunia Pampeana también. Le mando un abrazo grande a los amigos de La Pampa que me la hicieron conocer y es espectacular también. Acá estamos en la región de Mendoza. Y bueno, Facu contaba que hay más de 900 conos volcánicos, algunos de esos extintos. O sea, para que se considere extinto un volcán, tiene que pasar más de 9.000 años, creo. Y hay algunos que son más jóvenes, obviamente no están en actividad, pero nada, es una región increíble, tiene una energía y unos colores. Ahí se veía un poco el atardecer que vivimos ahí, y Facu nos hizo hacer bivac. Eso no está filmado en el documental, no lo guardamos para nosotros, pero hacer bivac es dormir con una bolsa de dormir al aire libre. Solo con la bolsa de dormir, esto quedaba liberado, hacía mucho frío, pero tapados con cueros. Y creo que nunca en mi vida vi tantas estrellas como esa noche. Me quedé dormido contando estrellas fugaces. fue una gran experiencia. Paramos ahí en un puesto de campo y dormimos ahí en la Pallunia. Estuvo increíble, increíble. Dormir en la Pallunia debe ser alucinante. Aparte está tan oscuro, tan negro todo, que hacer fotografía con estrellas debe ser increíble. No, tuvimos una noche. Se duerme poco haciendo viva, que tenés que acostumbrar, pero fue increíble. La verdad que la pasamos. Fue la última noche, el cierre del documental, y fue. Después volvimos, dormimos 2 noches en Malargüe para recuperarnos, porque veníamos de 28 días de no parar. Y me acuerdo de eso, que la última noche hicimos viva, y estuvo impresionante. Se lo Ahora, recomiendo. Malargüe tiene lugares increíbles. Yo tengo ahí en mi canal de YouTube, tienen dos videos grandes de Malargüe, de qué se puede hacer en Malargüe, y realmente es para estar una semana mínimo, una semana a Sí, tiene 15 un días, montón. para El tomarse los Pozo de las domingos de Navidad, el Pozo Ánimas. de las Ánimas, la Laguna Yancanelo, la cascada Manquimanal, hay un montón de lugares que son No, no. increíbles. Ahora, quiero decirles que lo que estamos viendo, no estamos, como dicen ahora, espoleando, ¿no? Espoleando, le dicen los chicos. Espoleando. Spoileando. No estamos espoleando la documental porque la tienen que ver. Yo ya las dejé ahí en la descripción del video. Cuando terminan de acá, tienen que comerse las dos documentales. Porque es lo que me pasó a mí, mirar una tras la otra, porque lo único que estamos mostrando es un pedacito como para que ustedes puedan saber. Hay muchos más lugares, estamos haciendo un zapping de algunos de los lugares para que los enganchen y los vean, copien esos lugares y los busquen en los mapas y hagan como nosotros, que nosotros muchos de esos lugares los conocimos gracias a Gabito y su grupo. Y entonces vamos a arrancar con ver la parte de la segunda. Esta parece que está más producida, ¿no? Y la otra ya era muy buena, pero ahí empezaron a meter el video con el dron FPV, que es increíble, que es una locura. Eso lo hizo Gastón, ¿no es cierto? Gastón vuela a FPV, así que lo aprovechamos que tiene ese recurso que es hermoso para poder contar. Sí, son dos documentales distintos. Yo creo que el primero es más inspiracional de viajes y el dos apunta a otra cosa, apunta a conectarnos con nuestras raíces y a como dejar un registro de un montón de cosas que. Yo siento que se están perdiendo y bueno, la idea fue como intentar dejar un registro de nuestras raíces y de contactarnos con un montón de gente que vive y siente de la misma manera como lo hacían sus antepasados y tratar de poder capturar eso.
Así que creo que uno está más apuntado al inspiracional de viajes. Mismo el guión de la 1 es lo que me fue, fui sintiendo en estos años de viajar. Y el guión de la 2 está vinculado, los dos están vinculados con la naturaleza y de si no podemos sacar algo en conclusión de cómo nos relacionamos nosotros con el planeta y cómo, cuál debería ser nuestra relación, si no hay una sabiduría que podemos aprender para mejorar nuestra relación. Así que la 2 creo que está más orientado a eso, a dejar un registro y a entender cómo se vinculan esas personas con el planeta. Sí, incluso acá estoy viendo que uno de los lugares que fueron a Cabiahue, que fuimos con Moni, Eduardo y Gaby hace poco, y la nieve nos ayudó porque iba la nieve delante y nosotros traíamos el sol y vimos este lugar nevado y ahora lo veo así. Mirá el arco ese precioso, El arco de piedra, el arco de el puente piedra. de piedra. Y realmente este lugar es increíble. Tiene tantas cosas para hacer que yo no pensé que iba a ser tan grosso. El volcán, subieron, llegaron al volcán. Nosotros no pudimos llegar porque había Subimos. nieve en ese momento. Subimos al volcán. Nada, espectacular poder subir ahí. Tuvimos suerte porque no, es un volcán que está en actividad, o sea que hay que, depende el día que vayas, o mismo me recuerdo que a la noche sentimos un, como un trueno, y al otro día nos levantamos y dijimos, che, no llovió. ¿Cómo llovió? Se escucha actividad de volcán, se escuchó un trueno a la noche. Hasta hace poco estuvo en actividad también, ¿se acuerdan? Sí. Nosotros Nada, lo vimos espectacular. permanentemente humeando ahora tuvimos hace unos meses, y Sí, lo vimos fíjate que ese día humear no, todo el no tiempo. me va. Sí, hay mucho olor a azufre, muchísimo olor a azufre cuando subís. Es un lindo trekking, ¿eh? De dificultad media, porque el último tramo, los últimos 800 metros son bastante Te vi un picantes. poquito, cansado. No. Sí, las mochilas también nos complican un poco. A veces estamos, obviamente que preparamos una mochila para el viaje, pero pensá que llevamos dron, cámaras, No, lentes, sí. estabilizador. Estamos a veces, todos los filmmakers sabemos lo que nos duele la espalda después de estar un día laburando porque estás con una mochila que por ahí pesa 13 kilos y nada, haciendo trekkings, Y yo llevo un sumando pequeño carrión solamente de equipo. Así de que, equipo. Bueno, y ahí llegamos a la maravilla. Lo que hicimos fue ir al volcán Copahue y lo subimos para encontrar el nacimiento del río Agrio, que nace en un glaciar que está arriba del volcán. Está por debajo del volcán. Este río baja haciendo 23 o 24 cascadas y una de las, no sé si no es la última cascada, es el Salto del Agrio, que es algo totalmente increíble. Algunos hablan de 45 metros, otros de 60 metros. Lo cierto es que algunos lo explican como que fue una burbuja de toda esa bajada de lava. Es una región volcánica también, que se formó como una burbuja. Y pues si ustedes ven cómo es el salto, es cóncavo, es increíble, tiene una forma como de burbuja y tiene un color rojizo de todo el azufre que baja, ¿no? Es espectacular. Todo rodeado de pehuenes, que es una planta, es un árbol que es milenario, que ha atravesado un montón de, que tiene un montón de sabiduría. Así que es una región muy, muy linda, pero Cabiahue. aparte, el camino que es, eso se los recomendamos, porque ya lo hicimos. Está en un video que puse también y que también tiene Eduardo. El camino que hay desde Malargüe hasta Cabiahue es alucinante. Es increíble. Impresionante. Sí, bueno, A pesar de que la la ruta está hecha mierda, porque tendrían que mejorarla un poco, o dejarla de ripio. O dejarla de pavimento, pero pongámonos de acuerdo a ver qué carajo queremos tener, el pavimento o ripio, pero pedazo de pavimento y pedazo de ripio es más complejo.
pero en realidad el camino desde Malargüe hasta Cabiahue es un camino espectacular. Nosotros lo hicimos, te contaba de nieve, y mirá, te voy a regalar algunas imágenes. Viste que vos mostraste hoy, en la primera imagen mostraste el lago escondido que había, que es esa mancha blanca que se ve ahí. Ese es el lago escondido congelado que nosotros pudimos pasar a través de, con las motos de agua, está totalmente congelado. Y esta es una de las veintipico Tremendo. de cascadas que vos venías comentando. Hicimos tres, yo no miento, a la tercera ya estaba. No, hicimos dos, no, tres, hicimos dos. Estaba Hermoso, muerto. Ahí se ve hermoso, el lago Cabiahue, ¿no? escondido, el borde del lago escondido en el borde inferior y la imagen de Cabiahue, Cabiahue, lago nevado. Cabiahue. Mirá lo que es el lago, es una cosa increíble. No, es impresionante. Nada. Es muy lindo. Y en el viaje también fuimos a Villa Pegunia y estuvimos en Moquegua, que para mí son dos paraísos impresionantes de Argentina. Villa Pegunia y Moquegua. Parte de la ruta del Pehuen, y son dos lugares que se han conservado. De una manera muy, muy Mira, acá, especial, es muy discúlpame, lindo. acá tenés el Salto del Agrio, pero con nieve. De lo que vos mostraste hoy, pero con parte de nieve, que también le da un color espectacular. La verdad que le da un contraste Estamos increíble. metidos en el medio de la cordillera, este lugar. Copahue está en el medio de la cordillera y es la parte más baja de la cordillera. Bueno, ahí está lo de la ruta del Pehuen, Ahí eso estabas hablando Moquegue. de Villa Pegüeña, otro lugar que fuimos hace muchísimos años con Gaby, que nos encantó, que lo tenemos ahí, siempre estamos, que vamos hasta llegar, al final lo dejamos para lo último, pero le vamos a dedicar, hay que dedicarle una semana a Villa Pegüeña para sentarse y a disfrutar estos lugares, ¿no te parece? Hermoso, es hermoso. De verdad que son dos paraísos muy poco conocidos y para mí siempre me llevo la misma sensación. Ahí dormimos unos domos Moquegua que son hermosos, que están en el medio del bosque, ¿no? Es muy lindo, Moquegua y Villa Pehuenia, así que anótenlo. Ahí está lo que se llama los siete lagos, ¿no? Los siete lagunas, perdón. Las cinco Las lagunas cinco lagunas. Que en es Villa Pehuenia. alucinante ese lugar, porque parece que van a salir los duendes en cualquier momento. Son Sí. lagunitas chiquititas y vas caminando por ese bosquecito, es impresionante. Sí, es muy, muy lindo el lugar. Y la otra cosa que tiene Villa Pegüeña es la posibilidad de subir al Batea Magüí, de poder ver todos los volcanes de Argentina y de Chile, los ves todos al mismo nivel. Realmente es increíble. Increíble. Y nos vamos para la Patagonia, pero para la costa, que a mí me llamó tanto la atención esta costa. Me pareció tan bonita la costa que va más o menos desde Comodoro Rivadavia, saliendo ahí, es increíble el lugar ese. Tienes el mar a la izquierda con todos los acantilados. ¿Y acá estás llegando a dónde? Ahí A estamos. los Antiguos, estamos. Ahora te cruzaste para el otro lado. Pero la primera parte es de la ruta Claro. 3, ¿no? Sí, lo que, bueno, Argentina es un país muy extenso, la Patagonia es muy extensa. La forma de ir a esta zona es a través de Comodoro Rivadavia o del Calafate, volar. Así que volamos a Comodoro y de ahí cruzamos todo el ancho de la Patagonia hasta llegar a los antiguos, un poco para descubrir la historia del volcán Hudson, que siempre me intrigó cómo resurgió ese lugar y yo me acuerdo que era chiquito cuando fue lo del volcán Hudson, pero lo tengo bastante presente, todo lo que fue lo de la ceniza y eso, y Fue es un lugar que terrible. resurgió. Así que fuimos a buscar esa historia y camino a Cueva de las Manos, que ahora lo van a ver, ese es el lago Buenos Aires, que es hermoso.
Ahí estamos yendo a Camino Cueva de las Manos. Esta es la ruta Seringa 41, que es una ruta bastante nueva. Te pregunto una cosa, pues ya se lo pregunté a Facundo porque estoy por hacerlo. ¿Es fácil hacerla con una camioneta que no es 4x4? Yo creo que la ruta estaba, si mal no recuerdo, estaba bien. Igual estos son caminos que hay que averiguar bien antes de hacerlo. Pero estaba bien, se ve que pasa en la máquina bastante seguido, no es una ruta que recuerdo que estaba golpeada como la de la Puna. Porque estábamos proyectando seguir por la 40 y escuchamos tanto de la 41, tanto de la 41, tanto con la y dijimos, listo, bárbaro, vamos por la No, es 41 y nos la jugamos. impresionante. Es que vale la pena. O sea, hay que averiguarlo antes, Alfred, averiguá con la gente local. O le escribís mismo a Facu, que es un fenómeno, y le preguntás si tiene alguna novedad, si te puede averiguar. Siempre con estos lugares hay que tener sumamente respeto. O sea, son lugares donde es extremo todo, ¿no? No estamos hablando de que estás a 20 kilómetros de Córdoba. No, no, Estamos no, hablando seguro, 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 de que eso. estás en una situación extrema, hay que tener mucho respeto en la puna y nada, informarse. No miedo, respeto, digo, ¿eh? Pero hay que. Normalmente vamos con el amigo Eduardo que estamos más tranquilos, pero esta vez vamos solo, así que bueno, nos la vamos a jugar. De a poquito y Eduardo es como despacito. Rambo, Sí, es el Rambo de él los lleva viajes. todo, me pone la radio y ya entramos a comunicarnos y todo. No, por ahora nos hemos portado bien, así que. Y parque, ahí está lo que me comentaba de la Cueva de las Manos y Parque Patagonia, que es parecido al Valle de la Luna. Hay una parte de colores también, ¿no? Muy parecido. Después tiene otros Claro, colores, está. ¿no? Hay un sendero dentro del Parque Patagonia, que es ese que se ve ahora, que se llama Tierra de Colores. Es así como se ve, es algo muy difícil de explicar. Son esos lugares Sí, eso lo que hablamos con salen de lo Facundo la vez pasada y nos contaba que es fácil de estar y que es espectacular el lugar. sí, es un sendero sencillo, no es largo, no es agotador. Y Cueva de las Manos, que bueno, es una de las pinturas rupestres más antiguas del mundo, te diría. O sea, acá Juan Enrique Nauta, le mandamos un abrazo gigante, una gran persona, contaba que las pirámides de Egipto tienen entre 1000 años y esto tiene 9000 años de antigüedad. Entonces, cuando lo pones en perspectiva de que esto es muy antiguo, es como que cobra otra. Y más que nada, la huella que ha dejado esta gente tratando de transmitir, dejando un mensaje ahí, es algo 9000 años de antigüedad, es algo muy antiguo y un lugar que tiene esa energía. Acá nos cruzamos de la Nuestro amigo cordillera. Daniel. Nuestro amigo Daniel Fueyo, le mandamos un gran abrazo, que la primera vez que me contó la historia del campamento de Darwin me quedé, no lo podía creer lo que me estaba contando. ¿Cómo te la cuenta en el lugar que te lo cuenta? Es algo muy. Es un genio, Dani. La verdad que un enamorado de su tierra, como todos los que aparecen en el Sí, documental, sí, son sí. gente apasionada y arraigada a su tierra y enamorada. Bueno, yo me compré el segundo libro de Gerardo Bartolomé y llegué y lo primero que hice fue llamarlo a Gerardo y decirle, che, te quiero hacer una entrevista que también está para que la puedan ver cuando quieran, que habla sobre la historia de la Patagonia y los caminos que ha hecho Darwin, Fitzroy, el Perito Moreno. La verdad que fue una entrevista increíble porque fue una entrevista de turismo, pero con historia, que es otra de las cosas, porque no vas a un lugar como este, Campamento Darwin, y encontrás la roca triangular y la comparás con la foto, con el dibujo que tenía el dibujante de Darwin ahí, y pararon ahí y decís, no, pará, es demasiado fuerte todo, ¿no? Y yo creo que además te ayuda a entender un montón de la historia, porque Darwin vino con el capitán Fitzroy, Fitzroy lo conoces, y vinieron en el Beagle, y el canal de Beagle. O sea, empezás a relacionar un montón de cosas, Que nunca nos enseñaron. Que nunca empezás a nos entender que, enseñaron. claro, el Fitzroy, todo el mundo le dice Fitzroy,
después de la historia me gusta más decirle el Chaltén más que Fitzroy. Entonces, más allá de eso, creo que empezás a entender un montón de cosas de la historia y de cómo fueron los sucesos. Así que nada, es enriquecedor y está buenísimo. Lo mismo me pasó, lo mismo que a vos. Cuando Dani te cuenta la historia, te abre el libro, te dice, mirá, y vos decís, no lo puedo creer. O sea, Fitzroy viajaba con un dibujante, no me acuerdo el nombre, alguien me va a ayudar, probablemente Eduardo, el Rambo de los viajes, pero viajaba con un dibujante que, claro, en esa época, cuando vinieron con Fitzroy, no había celulares y sacaban fotos. Entonces venían con un dibujante que iba haciendo una bitácora de viaje con dibujos. Así que dibujó el lugar donde habían acampado, en el medio de la ría de Seado, y quedó dibujado el mismo lugar intacto después aparte, de tantos años. Vos viste que hasta los arbustos están dibujados. Sí, impresionante. Decir, pero bueno, pero ese, nunca ese, se perdieron ese grado los arbustos. No se perdieron, están ahí. Ese grado de conservación, no sé si hay en muchos lugares del mundo, que es un poco lo que destaca Dani, que lo que dice, o sea, la gente queda impactada con el... No, esto es para mí, ¿eh? Esta es la bióloga que está del otro lado, escuchando, y me dice que como yo soy médico, lo único que sé en medicina, es verdad, soy un burro, acepto la burrada, todo esto lo aprendí al lado de ella y un poquito buscando, digamos. No le vamos a dar toda la... Pero es y cierto. Y mismo la historia de la ría, la ría también es un accidente geográfico muy particular, y lo que ha sucedido ahí de la época grande de glaciación, de que el río era gigante y ahora es un río pequeño y dio lugar a que ingresara al mar, también es como un lugar muy especial, toda la ría de Seado. Sí, lo que sucede ahí con la fauna, alejado tan del mundo, con un grado de conservación tan alto, es la verdad que Puerto de Seado... también, siempre digo lo mismo, no está dentro del circuito, tenés que volar a Comodoro, insisto, agarrar un auto, hacer unos... pero me parece algo totalmente fuera de serie, Puerto de Seado. Bueno, vos sabés que fuera yo tengo un video que lo le pongo, que puse Puerto de Seado, el Galápagos de Argentina, porque cuando fuimos a Galápagos y después vinimos al Puerto de Seado, tiene tanta similitud en cuanto a la relación, no en cuanto a los animales, sí en la relación que tiene el hombre con los animales. Porque el primer día que fuimos con Daniel, estuvimos por las rías, paramos en una parte de la ría y nos sentamos a tomar un café, y teníamos los pingüinos caminando por un lado, los albatros, los cubas dando vuelta. Teníamos cuatro toninas que bailaron para nosotros, pero no te jodo, está en el video. Los tipos se vienen a donde está la lancha y entran a saltar y nos veían y saltaban y decían, no, pará, esto lo tenés atado, Daniel, no podés tener. ¿Y cómo pasar esto? Y bueno, cuando cruzás a la isla, que no lo quise poner, porque para que la gente vea el video, pero van a ver en el video también. En la isla de los pingüinos y verlos de penacho amarillo, los tipos están al lado tuyo, vos estás sentado así y se te sientan al lado y te dicen permiso que tengo que pasar y te tenés que correr, ¿o no? Sí, es impresionante. Además, es una isla, es el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, es Parque Nacional, no sé si hace tanto tiempo. La Ría de Seado es una reserva provincial. Y en esa isla pasa algo muy mágico, que es que están los pingüinos de Magallanes y 50 metros para allá hay una colonia de pingüinos de penacho amarillo. Cuando llegás ves elefantes marinos. En el viaje vimos albatros, vimos cormoranes, vimos ballenas. Este último viaje vimos unas ballenas que, no sé si eran ballenas jorobadas, no sé, no levantaban la cola, pero las pudimos ver. Nada, es increíble, o sea, es una explosión de naturaleza, como lo digo en el documental, es algo que no te lo imaginás, que haya tanta naturaleza. Y yo me fui con mucha bronca, porque digo, este es un lugar que tiene que tener difusión, que tiene que tener difusión. Hablé con Daniel hace poco
y quedamos para hablar con uno de los integrantes que fue uno de los que descubrió la corbeta Swift, que es una historia increíble, que estoy Historia, bueno, esperando poder contactar con él y hacer una abrieron un entrevista. museo ahora donde está la. Pero Hay tener un la museo en idea Rusia. de que cuatro chicos de secundaria, que por una clase en el año 82, que un profesor de matemática les contó que por ahí andaba un barco inglés que había venido de Malvinas, que está hundido a 70 metros ahí sobre la orilla, y que los tipos chicos de secundario hicieron toda la investigación y encontraron el barco, fueron, bucearon y lo encontraron. Yo creo que es una historia increíble. Dani ya me hizo el contacto, así que estén atentos porque vamos a hacerle la entrevista porque se merece tener ese conocimiento. Hay mucha gente que no lo conoce. Nosotros que buceamos sí lo conocemos porque nos gusta todos esos temas, pero son temas que deben ser conocidos y deben ser enseñados en las escuelas, Dani, porque realmente tenemos cosas que no tenemos idea del valor que hay. Y por último, Sí. lo que quería mostrar es algo que tiene que ver mucho con la importancia de la recuperación de la fauna y el problema que estamos viviendo hoy, que es los esteros de Liberá, ¿no? Contanos un poco, Dani. Un tema que me pone Muy triste en este momento. sí. Colonia Carlos Pellegrini es un lugar que se recuperó. Con la creación de, o sea, en Argentina, en todo el mundo se vivieron sistemas de destrucción sistemáticos. Acá fue la caza por pieles en los esteros y durante muchos años el sistema llegó a que el único sustento sea la caza por pieles. Así que llegó un punto donde ya no se veía nada, no se veían ciervos, pantanos, no se veía yacaré, no se veía nada. Con la creación de la Reserva Provincial, esto se empezó a revertir y luego, después, con la aparición de Rewilding. Rewilding viene haciendo un trabajo en nuestros ecosistemas muy emocionante. Y esto lo pudieron revertir. Es una historia muy linda la de Colonia Carlos Pellegrini, donde el hombre pudo revertir el problema que había generado, básicamente. Así que es una cosa que me pone muy triste ver todo lo que está pasando. Nada, eso. Es un lugar muy lindo, sí, es tremendo. Y estos son los incendios que están en este momento en la zona de los esteros de Liberá. La verdad que coincido plenamente con mi amigo. Esto se tiene que solucionar. Es un esfuerzo increíble que hace mucha gente para recuperar la fauna. Es el mismo grupo que está en el Parque Patagonia, ¿no? Sí, rewilding. Pero ver esto y te agradezco que me lo hayas pasado porque nunca terminamos medio down, ¿viste? Pero No, realmente igual no es para terminar vale down, la pena sino mostrarlo, para. ¿no? No, yo creo que es para tomar conciencia realmente de lo que está pasando, porque yo creo que vivimos con un cambio climático que lo tenemos que aceptar y hacernos cargo y ser conscientes. O sea, todo esto que está pasando, más allá de todo lo que podamos haber hecho para prever esta situación, digo, estamos viviendo ante un cambio climático que ha generado una sequía extrema y esto pasa, no pasa por un año, esto pasa por hace muchos años que venimos atacando el sistema de una manera que ha generado una sequía de tal punto que se ven las imágenes de cómo crece el fuego en el viento y es que no llueve, no hay agua en los ríos. El hombre, digo, como la raza humana ha generado un desajuste que nos tenemos que hacer cargo y ser conscientes de lo que está pasando. Creo que no es terminar down, sino es terminar con un mensaje de conciencia de que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para revertir esta situación.
Estas son unas Creo que imágenes va un poco por ahí. que me dio Gabito a través de Tripping Argentina, Sí, así que yo te agradezco. sí, no se está viviendo un buen momento en la provincia de Corrientes. Se está incendiando, creo que se encendió más del 6% de la provincia y está descontrolado, pero está descontrolado por esta sequía y por un montón de factores, ¿no? Pero está descontrolado por una sequía extrema de hace un montón de meses, infelizmente. Y es algo muy triste. Es triste lo que pasó en el lago Stephen durante el verano. Es triste lo que pasó en Córdoba en Ahora los en el últimos sur está años. pasando, ¿no? En Patagonia. Sí, leí hoy una noticia que había un incendio en el Parque Nacional Los Alerces. Después no lo seguí. Pero sí, la realidad es que también la Patagonia está viviendo una sequía muy grande. Entonces, ojo, el incendio del lago Stephen, he hablado con los chicos de allá y me trato de informar de la fuente, de hablar con la gente. Y el incendio del lago Stephen empezó por un rayo, no empezó por una cuestión, un descuido humano, que sí los hay, y mismo, o sea, no, creo que el problema grande es la falta de educación al turista. Habría que educar al turista muchísimo de que se lleve su basura, de aprovecho a dar este mensaje, de que si van a hacer un trekking, cuiden de no prender fuego en los lugares donde no corresponden, no hagan fuego, solo en los lugares permitidos y si es extremadamente necesario, ojo con los puchos, llévense un lugar. Eviten fumar y si van a fumar, se llevan un pocillito para guardar las colillas, se llevan la basura. No, la basura te la tenés que llevar No con dejen las vos. botellas, porque las botellas son las que producen también ese efecto lupa y que queman los pastos, ¿no? Son cosas que son Sí, básicas, ¿no? creo que pasa un poco por ahí, Alfred, que está bueno que hayamos terminado con este mensaje, por más que sea triste y sea aceptar la realidad. Creo que el mensaje es ese, que todos tenemos que enchufarnos y meternos a concientizar eso de donde podamos. Y creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Amigo, quiero mostrar un poco para terminar tu trabajo y tus redes, porque así te pueden seguir. Y acá está Tripping TV, en Tripping TV, por favor, no dejen de no se olviden de ver las dos maravillas ocultas, donde lo tenemos por acá. A ver, ¿lo tenés en lista de reproducción? Para encontrarlo más fácil, Sí, sí. está en la lista de En lista reproducción, de sí. reproducción acá tenemos Maravilla 1 y Maravilla 2, ¿eh? Una horita y Una media, maratón. que en vez de ver Netflix miramos esto. Hay un montón de cosas, no quise quemar las imágenes, y aparte lo que quise es mostrar pedacitos como para que tan generosamente Gabito me permitió mostrarlo, porque realmente esto es un laburo increíble. Y también tiene muchos otros videos para poder aprovecharlos sobre el sur, sobre Ushuaia. Hay un montón de lugares que los dejé de lado para enganchar y para que la gente siga viendo. También tiene su blog, que es increíble, muy, pero muy completo, trippingtra.travel, donde tienen un montón de datos y de lugares, de destinos. Cualquiera que quiera hacer un viaje con solo mirar un poco esta página, porque así arrancaste con esto, ¿no es cierto? Sí, arrancamos con esto, cuando no existían todavía, Instagram ni existía, recién salían los tele, en 2009, Claro. recién arrancaba Facebook, así que arrancamos con un blog y con una guía online. No, increíble, aparte el material es alucinante. Alucinante. Tienen después el Instagram, de Tripping, donde tienen un montón de data. A cualquier lugar que ustedes quieran ir de la Argentina, lo van a poder encontrar, por lo menos una puntita de dónde llegar. Gabo es un tipo espectacular, así que uno puede mandarle un mensaje como le mandé yo, de hincha pelota, y joderlo un rato hasta que. Bueno, en realidad me dijo que sí enseguida. Después lo que No. pasa que me pongo pesado para empezar a probar, a preparar las cosas.
¿no? Pero siempre ha contestado y después, bueno, ya que estamos, lo enganchamos y le mostramos su Instagram, con su trabajo, que este verano ha trabajado un montón. Lo hemos tenido acá en Mar del Plata. La próxima vez que vengas de Mar del Plata, palabra que nos vamos a comer juntos, o te venís a comer acá y seguimos hablando de Hecho. viajes y proyectando Hecho. cosas. Eso ya está, pero me llamás y nos juntamos, así de una, ¿eh? Así que Creo que para acuerdos fin de mes voy a para. ir, así que te aviso. Dale, pero te tomo la palabra, ¿eh? No, Dale, hecho. nada de Hecho, Sarasa. vale. Vamos a comer. Sarasa se lo dejamos para los ministros de Economía, para nosotros no. Che, escúchame. Bueno, entonces Instagram de Tripping, de Gabo, el blog, mírenlo porque hay un montón de data increíble. Acuérdense, por favor, sigan suscribiéndose. El único laburo que nosotros podemos conseguir para seguir avanzando es que la gente se suscriba, que toque la campanita. De paso a paso el chivo del mío, que también estoy bastante bien, 1030 suscriptores, ha aumentado un montón. Aprendan a mirar las páginas porque ustedes pueden, si ustedes se quedan con esta página sola, piensan que no hay más nada y sin embargo, buscando se ponen a los videos, hay como 250 videos en este caso, pero sí aprendan a que los que son ordenaditos tienen lo que se llama la lista de reproducción. Y en la lista de reproducción creada tienen por orden los países, los lugares. Lo mismo pasa con Tripping, que lo estaba viendo, la viendo hoy. Entonces uno puede organizarse para ver qué es lo que quiere ver hoy. Neuquén, o ver directamente las maravillas ocultas, o de Jujuy. Así que bueno, nada, lo que quiero es volver a decirte muchas gracias. Salió bárbaro. La gente sigue preguntando y alentándote, así que vamos para adelante. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por esta charla, nada, de viajero viajero. Nada, gracias por la oportunidad. Te mando un abrazo grande y bueno, les cuento que dentro de 15 días lo que vamos a hablar es seguir apoyando al turismo argentino y apoyando a los guías, que para mí es lo más importante de todo. Yo a este guía lo conocí hace 10 años y me hizo caminar mucho porque hicimos varios trekking en Ushuaia y lo llamé y me parece que tiene mucho para contarnos y para mostrarnos sobre lo que es Ushuaia y lo que es Tierra del Fuego. Así que no se lo pierdan, aprovechen, así pueden consultar y preguntar todo con cada uno de los invitados. Así que los dejo con él para que se presente. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Abodío, soy guía de montaña. El día 3 de marzo a las 21 horas vamos a estar con mi amigo Alfredo hablando de Ushuaia y Tierra del Fuego. Así que los esperamos.